Bienvenidos a mi canal educativo. Voy a hacer una breve presentación de mí mismo. Yo soy cirujano general, cirujano plástico, especialista en cirugía reparadora, estética. Y desde hace como 30 años yo me dedico a tratamientos láseres y mínimamente invasivos. Soy reconocido y viajan pacientes y médicos de todas partes del mundo por el rejuvenecimiento periorbitario, frente, párpados, porque desde acá hasta acá yo no saco piel, no dejo cicatrices, rejuvenezco con láser. Mi primera publicación fue en el año 1998, 4 años de experiencia en blefaroplastia transconjuntival. Transconjuntival es cuando se sacan las bolsas a través de la conjuntiva y láser. Ya en 1994 yo no sacaba piel. En el año 2017, donde hay una encuesta mundial de qué se realiza en párpados, la Sociedad International Society of Aesthetic Plastic Surgery, SAPS, me piden que haga una presentación, y todavía en esa época y hoy en día no hace nadie esta técnica de no sacar piel, porque bueno, no hay en el mundo suficiente entrenamiento en tecnología láser. Esta presentación me valió el reconocimiento de prestigiosas autoridades como el presidente y vicepresidente de la Sociedad Americana, donde me felicitan por la excelente contribución. También tengo reconocimiento de médicos como de Harvard, con el cual en el año 94 trabajaba ya con láser, o el doctor Dan Calloway de la Clínica Mayo, donde en el año 95-96 hacíamos una técnica transconjuntival. Esta técnica ha tenido una gran difusión, inclusive aparece hoy en día en Wikipedia en español. Entonces, pacientes de todas partes del mundo, porque hay más de 2.000 videos educativos y más de 500.000 de seguidores, viajan a operarse. Este es un paciente que envió hace 6 años una foto desde la Ciudad de México. Nosotros lo evaluamos y la propuesta, ven que la ceja está caída, reponerle la ceja a través de mínimas incisiones, sacarle las bolsas y hacerle relleno en pómulo, porque ve acá el párpado es una V corta por falta de volumen del pómulo. Muchos pacientes que no se han hecho nada, les cuesta hacer varios procedimientos, tienen miedo a la antinaturalidad, a verse muy distinto. Bueno, él no fue uno de estos pacientes, y acá vemos las bolsas, vemos la falta de volumen en el pómulo que tenía, y vemos también la ceja que caída que estaba. Acá está en la operación, es una operación de 20-30 minutos, sacamos las bolsas sin cicatrices, hacemos láser. Viendo el paciente antes de irse, dice: estoy feliz, doctor, estuvo 8 días, 10 días en Buenos Aires, recorrió ya a partir del segundo o tercer día. Pero pasó el tiempo y el paciente volvió, me pidió que tenía razón, que él se vio una cara triste, que quería levantar la ceja, pero acá vemos que no hay bolsas y sigue esta falta de volumen en el pómulo que yo lo había diagnosticado hace 6 años. Entonces acá, ¿qué podemos ver? La piel está tensa, no hay bolsas, pero hay todo este canal que hace que el párpado sea largo, que llegue hasta acá, que presente ojera. El pómulo no tiene estética y la ceja está muy caída con ese aspecto de tristeza. Es decir, 6 años después vino a realizarse lo que yo le había propuesto en su momento. Acá vemos una ceja totalmente caída, una expresión triste de la mirada. Acá también. Entonces yo lo que hago, estas cicatrices yo no las hago, yo hago 3 mínimas incisiones en el cuero cabelludo, que opero chicos jóvenes, calvos, mujeres, todo, por no dejo cicatrices. Es decir, que este tipo de reposicionamiento de la frente, desde hace 30 años que no lo hago. Este es el paciente antes de la cirugía. Antes de la cirugía hace 6 años. Y acá, este se llama Manolo, él acá está antes de entrar al quirófano.
Estamos con Manolo. ¿De dónde venís, Manolo? México. México. ¿Hace cuántos años te operaste el cuerpo? 5 años. 5 años. Ahora vemos que no hay cicatriz. Mirá para arriba, Manolo. Ahí vemos que no hay bolsas que tenía. Cerrá los ojitos. No hay cicatriz de ningún tipo. Y ahora viene para un lifting endoscópico, para levantar un poco las cejas. También podemos ver que hay un canal de la lágrima acá, ahí que vamos a hacer un rellenito. Bueno, gracias por la confianza. Esto es hace 5 años y esto es 6 días después. Llegó un martes a la mañana a Buenos Aires, mi chofer lo fue a buscar, lo llevó a la clínica, arregló todos los papeles. El miércoles, 6:30 de la mañana, estaba siendo operado. Y el miércoles de la semana siguiente, sacó esta foto cuando él ya se está por ir al aeropuerto. Estas costritas son costritas de rejuvenecimiento de la piel. Y acá pueden ver el volumen y la estética del pómulo. Miren cómo llegaba acá y ahora el párpado llega acá. Cómo mejoró el relleno, la estética del pómulo y cómo mejoró el párpado acortándolo. Vemos esto y vemos la belleza de la piel a los 6 días. Ya se están cayendo todas las costritas y vemos una ceja que está reposicionada y donde no hay cicatriz. En otra foto podemos ver la ceja caída, la ceja levantada. En ninguna situación queda antinatural porque al no sacar piel hay imposibilidad de eso. Ven que no hay ninguna cicatriz en la frente, la expresión alegre y sobre todo el pómulo. Vienen y dicen, no quiero pómulo, porque si no voy a estar antinatural. No, nunca nada antinatural. El pómulo es importantísimo en el rejuvenecimiento periorbitario, como la reposición de la ceja también lo es. Llevamos 7 días de un lifting endoscópico. 6 días. Vemos que no hay cicatrices ahí. No hay cicatrices en el cuero cabelludo. Hay unos hilitos que lo vamos a sacar en 7 días. ¿Cómo lo pasaste, Len? Bien, muy bien. ¿Estás contento con los ojos que tenés? Bien, doctor, muy contento. ¿Listo para regresar a...? ¿Cuándo regresas? Mañana. Mañana, a la Ciudad de México. Bueno, una fotito de los 6 días, no son 7 días. Si usted vive en el extranjero, vive en el interior del país, la forma que nos contactamos es usted envía a mi secretaria. No llame por teléfono, porque estamos atendiendo muchas veces. Su nombre, su apellido, su lugar de residencia, qué es lo que quiere mejorar y fotos. Ellos se van a comunicar conmigo y vamos a hacer una evaluación previa y va a viajar directamente para operarse.